Muy buenos días, o mejor dicho, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Esto es Despachantes, el programa del Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina, ideado para poder comunicarse, recibir, ir dando información acerca de lo que es el comercio exterior, cómo se está manejando el COMEX en nuestro país, cuál es la función de cada uno de los actores principales en este comercio que desarrolla la Argentina hacia el exterior, por supuesto dando información muy amplia acerca de lo que es la tarea del despachante de aduana, la tarea del centro de despachantes de aduana, evidentemente en un mundo muy cambiante, ¿no? Y en un día muy especial también, teniendo en cuenta que hoy hay una gran expectativa, ¿no? Una gran expectativa vinculada no solamente con lo que significa la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Con un paro de actividades realizado ayer, con una cantidad de situaciones complejas que hacen a la actividad oficial, sino que todas las miradas están puestas, sin ningún lugar a duda, en lo que pueda llegar a ser la selección de fútbol allí en Rusia. Ganar o ganar, decía recién el informe ofrecido por Ecomedios, no hay alternativa. Es la posibilidad concreta de vencer hoy a Nigeria como para poder pasar a la segunda vuelta, a esta nueva vuelta, ¿no? A los octavos de final. Evidentemente está como paralizado todo esperando esto, pero la vida continúa. Hoy hubo una reunión de gabinete. En esa reunión de gabinete se trazaron políticas muy claras, ¿no? En lo que significa la relación con los gremios. Habida cuenta lo que fue el paro de ayer, un paro muy fuerte, reconocido en la Casa Rosada como un paro casi total. Por supuesto hubo particulares que trabajaron, pero el tema del transporte jugó un papel clave, fundamental. Lo decíamos esta mañana aquí en Ecomedios también. Es muy difícil poder concurrir a los lugares de trabajo cuando todo el sistema de transporte público está paralizado. Por otra parte, se tomaron decisiones, ¿no? Una de las decisiones es no convocar a un diálogo en forma amplia, me refiero a la amplitud, convocando a la CGT en forma absoluta. CGT primero y el resto. No, acaba a ser paso por paso, sector por sector. Esto, por supuesto, no conforma a la CGT, ni mucho menos, porque la debilita ante la circunstancia de una apertura ya conformada y además decidida en esta mismísima reunión de gabinete, luego del informe de Jorge Triaca y otros informes también que hubo, como por ejemplo el del ministro del Interior, para que haya diálogo con los sectores. Dos cosas, algo quedó fuera de contexto porque directamente se dijo de entrada, esto no va, que es el pacto de no despidos. Ese pacto que pide la CGT, ese acuerdo que pide la CGT, no va a funcionar. Sí va a tener vigencia el acuerdo de apertura de paritarias para alcanzar niveles más lógicos dentro de la inflación que se prevé que tendría o debería estar apenas por debajo del 30% de acuerdo a lo que se ha establecido con el Fondo Monetario Internacional. Esto para dar un panorama de lo que sucedió en el día de hoy. El vocero fue Marcos Peña. Se le van llevando distintas inquietudes acerca de lo que sucede, pero claro, usted hoy, en un día tan particular, siendo las 13:10 de esta mañana, de este mediodía, con una temperatura más agradable que otros días, 14 grados 4, con un poco de sol, que ya eso nos da un sentido de vida, esperamos el partido. Para los despachantes de aduana, algo que realmente vale la pena. Pueden ir al centro de despachante a ver y alentar a la selección. Va a haber una pantalla gigante en el auditorium. Por supuesto, lo ideal es inscribirse. Tienen para eso la página que les va a dar todos los pasos que corresponden para que usted pueda ir a verlo. Así que si está por la ciudad, no tiene la oportunidad y quiere verlo con amigos y quiere verlo con un grupo de gente que le interesa también estar muy atento, el Mundial hoy se ve en el centro de despachantes de aduana. Otros temas que tienen mucho que ver con la política internacional, ya vinculada con el comercio exterior,
Comienza una semana con varios días de paro del sindicato aduanero. Esto, usted sabe, lo venimos mencionando en otras oportunidades aquí en Ecomedios, aquí en Despachantes, para que usted esté atento a todo esto, ¿eh? El personal de la Dirección General de Aduanas adherirá al paro general convocado por la Confederación, adhirió, ¿no?, al paro convocado por la CGT, esto fue el día de ayer. Hubo un comunicado y la medida de fuerza decidida por el plenario fue extendida para el resto de la semana próxima. Según se detalla, miren, semana actual, perdón. Según se detalla, el jueves 28 va a haber un paro nacional con presencia en los lugares de trabajo sin la prestación de servicios extraordinarios ni horas extra bajo cualquier modalidad de horario inhábil. Esto es el jueves 28, pasado mañana. El viernes 29 y el jueves 5 de julio, viernes 29 de este mes, el jueves 5 de julio, y también el viernes 6 de julio, va a haber un paro nacional sin presencia en los lugares de trabajo, del sector aduanero estamos hablando, el sindicato aduanero, sin la prestación de servicios extraordinarios ni horas extras de trabajo para cualquier modalidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener cuatro paros más en la aduana. Digo esto para los despachantes que estén atentos porque hace al trabajo de todos los días, ¿no? El próximo jueves, pasado mañana, paro pero con presencia en los lugares de trabajo, así lo determinó el sindicato aduanero, y el viernes 29, como de este mes, el jueves 5 y el viernes 6 de julio, el paro va a ser total, sin prestación de servicios en los lugares de aduana. Así que para que usted tenga una idea, por allí viene la información y esto es importante que usted lo sepa. Hoy es un día muy particular, lo decíamos como siempre, tenemos nuestras vías de comunicación, tenemos la página web que es indispensable, www.cda.org.ar, repito, www.cda.org.ar. ¿Por qué digo que es indispensable? Porque a partir de este instrumento que tiene el Centro de Despachantes, usted puede entrar y comunicarse y conocer absolutamente todo lo que se está haciendo, todo lo que se proyecta hacer, y encima de eso darle a usted la oportunidad de estar empadronado como corresponde. Así que allí tiene todos los elementos suficientes como para poder estar acorde a sus necesidades como despachante de aduana. Nosotros vamos a hacer la primera pausa. Después de esta primera pausa vamos a tener seguramente algunas notas interesantes. El tema dólar nos afecta a todos, el tema comercio también nos afecta a todos. Todos sabemos perfectamente bien que comienza una etapa diferente en la República Argentina. Superadas ciertas crisis, no hay que quedarse quietos, teniendo en cuenta que los coletazos de todo este tipo de movimientos que tuvieron que ver con corridas cambiarias, con problemática, con inflación y con dólar, tiene efectos directos sobre la economía. De eso vamos a hablar en un ratito nomás. Ahora hacemos la primera pausa. Esto es Despachantes.
Despachantes, un programa dedicado a los despachantes de aduana y el comercio exterior. Trece y 19 aquí en Ecomedios, aquí en Despachantes. Y hoy tenemos realmente el gusto de poder conversar con el doctor Héctor Juárez, que es abogado, corredactor del Código Aduanero del Mercosur y autor y coordinador del Manual de Aduanas, que ya ha sido presentado, ¿no? Y realmente es algo muy, pero muy valioso para los despachantes de aduana y para todos aquellos que están involucrados, que son actores de una u otra forma en el comercio exterior. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Luis, un gusto escucharte. Igualmente, y bueno, y estamos atentos entonces para ver, ya se ha hecho el lanzamiento, ¿va a haber algún tipo de presentación oficial? Sí, va a haber una presentación oficial. Por el momento estamos en la etapa de preventa, pero muy contentos porque realmente ha sido un éxito. La cantidad de gente que ha llamado a la editorial Tarifar para ya solicitar los reservas de su ejemplar y nos ha confirmado algo que ya intuíamos y sabíamos como docentes que somos los autores del manual, que hacía falta una visión integral del comercio exterior y sobre todo de los aspectos aduaneros del comercio exterior, dados todos en una sola texto que los abarque. Entonces, aquí vas a ver un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Somos 5 profesionales los que hemos redactado el texto. Me acompaña el licenciado Leonardo Pellegrino, especialista en clasificación, el ingeniero Martín Devoto, que estuvo trabajando gran parte de su carrera en la aduana, estuvo trabajando en el área de valoración, el contador Gustavo Escarpeta, que bueno, es una persona con amplia trayectoria y no tan solo en el organismo, en la Dirección General de Aduanas, sino también de forma externa porque es un gran escritor, ganador del premio ADEPA de Periodismo Económico. Uh-huh. Y también contamos con la ayuda y la colaboración como autora de la licenciada Andrea Sabe, que es una despachante de aduana de Córdoba con más de 22 años de trayectoria y que básicamente es la que se encarga de toda la parte de la ejercitación en el manual. Que vas a notar esa característica cuando lo veas el manual, que es un manual integral al cual hemos incorporado muchísimos diagramas, muchos cuadros sinópticos, hemos hecho todo el esfuerzo para que sea un producto que sea muy amigable para el lector y que sea a su vez también estructurado. Entonces, todos los temas que se exigen para rendir el examen de idoneidad para ser despachante de aduana o sea, agente de transporte están tratados de una manera sistemática, pero te reitero, muy pedagógico, con muchísimas ilustraciones, mucho diagrama de flujo, mucho cuadro sinóptico para que sea fácil y comprensible.
Esto creo que es absolutamente importante, porque no solamente entonces ahí está direccionado a lo que puede llegar a ser una consulta permanente por parte de los despachantes, de todos los actores, ¿no? Del comercio exterior, como digo siempre, sino también de aquellos que empiezan la carrera, ¿no? Me parece muy interesante también, porque se le transmite a través de seguramente una lectura fácil, porque si está cargado de gráficos, como usted dice, hace que la lectura sea mucho más fácil y que la comprensión sea mucho más más viabilizada para todos aquellos que están estudiando, ¿no? Por ejemplo. Sí. Si tomas, por ejemplo, la guía de estudiante, hay una guía de estudiante que es muy conocida en Argentina, Lázara, vas a poder apreciar que hay 115 institutos terciarios y universitarios que dictan carreras en comercio exterior. Hay más de 20 posgrados en comercio exterior, más de 100 cursos no oficiales, pero vinculados con la temática de comercio exterior. Bueno, para todos esos estudiantes es que está dirigida fundamentalmente la obra. Asimismo, le hemos tratado de dar un carácter multinivel. Esto es, para aquellos profesionales, como tú dices, despachantes de aduana o funcionarios que están vinculados a la temática, que quieran refrescar sus conocimientos, les va a ser muy útil. Porque además del material que van a encontrar en el manual, van a tener elementos de profundización en la página de soporte web que va a estar alojada en la editorial Tarifas. Uh-huh. Aquí, si me permite, quisiera hacer un paréntesis y resaltar los méritos de esta editorial. La editorial Tarifas realmente es una gran compañía y un gran soporte para todos los autores en esta iniciativa, porque estamos planteando cuestiones originales y ellos están asumiendo el riesgo conjuntamente con nosotros. Es decir, este no es un texto común, como habitualmente sueles apreciar por allí, sino que nos hemos basado en algunas ideas de las grandes editoriales internacionales. Esto es, lanzar un texto en soporte papel, pero acompañarlo con una página de soporte web que profundice los contenidos, que tenga exámenes autoevaluadores para que los alumnos puedan ingresar allí y poner a prueba sus conocimientos. Y a eso le tienes que sumar que Tarifar acompaña el lanzamiento de este libro con 4 meses de suscripción totalmente gratuita en todos sus productos. Esto, sabes, tiene la mejor base de datos de normas aduaneras en el mercado. Son más de 26.000 normas que las ponen a disposición de los adquirentes de manual, más todo lo que es jurisprudencia, más todo lo que tienen ellos de doctrina y todo lo que tienen ellos de clasificación arancelaria. Y si le sumas a eso que con la adquisición de producto automáticamente quedan registrados en su newsletter, que van a recibir todos los días a primera hora de la mañana, con lo cual se les garantiza una actualización permanente en tiempo real. Esto es, sin ningún lugar a duda, no, un valor agregado inesperado, realmente sí. Notable, porque la recepción de un newsletter, más allá por supuesto de la inscripción que usted acaba de explicar bien claramente, pero la recepción de un newsletter es la actualización permanente, ¿no? Es una forma constante de tener el manual por un lado, pero la actualización constante, permanente también por el otro, ¿no? Exactamente, bueno, ese es el objetivo buscado. Que no se queden con la foto del manual al momento en que se publica, sino que el manual los acompañe en todo su desarrollo como estudiantes o como profesionales. Y es muy bueno. Yo creo que esto es absolutamente saludable y es muy probable, a mi manera de ver, que se extienda de una manera que no sé si. Esperemos que Tarifar tenga las condiciones como para poder absorber toda la demanda que va a haber, porque les puedo asegurar que por lo que usted está diciendo va a exceder seguramente al despachante, porque es muy interesante para hasta el estudiante de comercio exterior o de economía, diría yo, ¿no? Tiene mucho que ver con eso también. Sí. Bueno, hay una primera parte del manual donde hacemos todo un análisis del contexto internacional. Claro. Y ahí hablamos de la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, hablamos de ALADI, de Mercosur, donde hacemos en el manual una referencia de aproximadamente el capítulo 1, serán unas 60, 80 páginas, pero después, además de eso, encuentras en la página de soporte web, tienes videos, tienes presentaciones en PowerPoint, tienes artículos de doctrina, es decir,
infinidad de material para profundizar los conocimientos. Realmente una obra fuera de lo común, se lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Cuando uno a veces observa este tipo de presentaciones que no son muy comunes, ¿no? Por eso digo fuera de lo común, tienen efectos verdaderamente prácticos, que es lo que en realidad uno busca, ¿no? Más allá de lo teórico, busca lo práctico, ¿no? Que esto tiene mucho que ver. Exactamente. Mira, de todos los que somos autores, tenemos más de 20 años de docentes en la especialidad. Y todos pensábamos lo mismo. Hacía falta un manual integrador. Es decir, la posibilidad de cuando vos dictás una cátedra, tenés que tener un manual de referencia. En el mercado hay excelentes textos, pero son textos específicos. Es decir, si vas a hablar de ilícito aduanero, bueno, recurrí a Vidal Albarracín. Lo mismo si vas a hablar de valoración, si vas a hablar de clasificación, etcétera. Pero faltaba un texto que sea integrador, que te dé una visión sistemática y completa de todo el movimiento aduanero. Es decir, acá tenés que tener esa visión de importación, de exportación, de qué incidencia tiene en el comercio mundial, de cuál es la inserción de Argentina en el comercio mundial, cómo nos afectan todos estos organismos internacionales en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Hay algo que seguramente parecerá lo más común, pero también tiene que ver con lo práctico. ¿Dónde tiene que inscribirse alguien para adquirirlo? ¿Tiene que ir a Tarifar? ¿De qué manera se puede? En la portada del sitio web de Tarifar tienen una preventa. Allí tienen que hacer la reserva del ejemplar, sí, que se estima que a fines de esta semana ya van a estar saliendo los primeros volúmenes. Pero la preventa la tienen que hacer con la inscripción allí en la página, en la portada de Tarifar la van a encontrar. ¿Y qué se necesita para inscribirse? ¿Tener algún título particular o no? No, para nada, no, todo el interés de que esté interesado. Es para el público en general. Perfecto. ¿Cuándo lo van a presentar así oficialmente? Porque ¿y en dónde? ¿Hay un pensamiento ya de algún lugar? Sí, teníamos el ofrecimiento del Centro de Despachante de Aduanas. Ahí lo van a recibir seguro. Y realmente estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, ese tema se está encargando un poco la editorial, inmiscuir, porque ellos son los que se encargan, pero sé que están ya en tratativas con el Centro de Despachantes para hacer las presentaciones tanto aquí en Buenos Aires como en el interior del país. Sí, creo que Córdoba y Mendoza también están ahí primeros, sí, en la lista. Sí, Córdoba, ¿no? Mendoza y Rosario. Y Rosario, ahí está. Pero bueno, sin olvidarse también de nuestro país es muy grande, ¿no? Entonces, sí, claro. También hay que visitar Posadas, también hay que ir al sur. Sí, es que esto se va a extender, doctor. No le quepa la menor duda por lo que usted me acaba de explicar y por la calidad, pero sobre todo por lo que usted me decía recién y lo que conversábamos, ¿no? Esto tiene sentido práctico y el sentido práctico es lo que hace muchas veces a que quien trabaja en el comercio exterior se dé cuenta de que un manual de estas características más un newsletter es casi indispensable. Sí, eso es lo que se busca y en ese sentido también nosotros vamos a agradecer una vez que salga el texto a la venta, los comentarios y el feedback que vamos a recibir del mercado, porque lo que se busca es esto, que sea un producto vivo y que vaya acompañando los procesos profesionales o de estudio. Entonces, en base a eso, sabemos qué otros temas vamos a tener que profundizar o qué otros temas vamos a tener que cargar más información en la plataforma web, etcétera. Doctor, ha sido usted muy amable y muy útil conversar con usted para saber de qué se trata y bueno, y que ya está prácticamente a la venta, ¿no? Falta poquitos días. En pocos días ya van a estar las ediciones impresas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, muy amable, como siempre, muy gentil y generoso en tu palabra. No, al contrario. Estábamos hablando con el doctor Héctor Juárez, importantísimo el lanzamiento de este manual de aduanas, por todo lo que significa, lo explicaba el doctor, pero se lo resumo por si usted no escuchó, tiene la posibilidad de tener el manual en papel, ¿no? Además con todo un reconto histórico de lo que ha sido, de lo que son las organizaciones, ¿no? Desde ALADI hasta llegar al Mercosur, pasando por absolutamente todas las instancias, lo que es el comercio exterior hoy, todo lo que es el ámbito normativo, además un sostén web, ¿no? Porque va a tener también este tipo de posibilidades. Y si usted se inscribe allí en la página de Tarifar,
Seguramente va a también recibir, porque esto es, así está planificado, un newsletter diario acerca de las novedades que hay en materia de aduanas. Fíjese si no es completo. Hacemos otra pausa aquí en Despachantes, ¿eh? En un día, insisto, con gran, gran ansiedad, porque hoy juega Argentina, hoy puede haber definiciones, y bueno, hay una suerte de nerviosismo, ¿no?, relacionado con el fútbol, al cual, por supuesto, aquí en Despachantes adherimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Ya lo identifica, ¿eh? Estamos hablando de el micro normativo que tenemos del CDA aquí en Despachantes. ¿Y quién? Gonzalo Ordóñez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte. Sí, con ansiedad. Gracias. Este es un día muy particular para los futboleros, sobre todo, ¿no? Exactamente, sí, estamos todos esperando las 15 horas, ¿no? Exacto, sí. Vale. Luis, mirá, bueno, sí. Les quería comentar a todos los despachantes de aduana que están escuchándonos. Esta semana, lamentablemente, o por ahí podemos decir por suerte, no salió ninguna legislación que afecte a la labor del despachante de aduana. Así que en ese sentido no hay nada para destacar en lo que respecta al boletín oficial. Pero vamos a hacer un recordatorio a todos los que nos están escuchando sobre la consulta más efectuada a la asesoría integral, que fue el tema de la venta en zona primaria aduanera. Muchos socios nos acercaron a una consulta referente a qué hacer cuando un importador o su cliente quiere cederle la mercadería a otro importador. Ante esa situación, lo que nosotros le recordamos que se encuentra escrito el Boletín Informativo Técnico 79, en el cual hace referencia al procedimiento a realizar. Referente a esto, hay que tener en consideración algunas pautas que las voy a recordar en este momento. Es cuando hay una venta en zona primaria aduanera, tanto el cedente le tiene que endosar física y electrónicamente el documento de transporte al importador que va a efectuar la operación. Cuando esa cesión también tiene que estar acompañada de una factura local, una factura A o B sin IVA, la cual va a ser una documentación complementaria en el despacho de importación de la destinación. Referente a eso, hay que tener también en cuenta que están las resoluciones generales, la 2793, la 2744, y una nota externa, la 1 del 2005, que ampara todo este procedimiento que le acabo de mencionar. Uh-huh. Y una cosita más, sí. También estamos trabajando en un nuevo error informático en el sistema María, que vimos que hay un patrón particular en esto, que hay un error en lo que vendría a ser la aduana al interior, que no están pudiendo oficializar destinaciones ni de INPO, ni de EXPO, ni tampoco CIMIS, por un error que está manifestando el sistema que dice que el servicio no es válido o no está activo. Esto obviamente, como siempre, estamos hablando constantemente con la gente de AFIP, la del área de sistemas, para que traten de brindarnos una pronta solución. Sabemos que están trabajando en este momento en ello, así que ni bien tengamos alguna novedad, lo estaremos informando por todos los medios de comunicación del CDA, tanto página web como las redes sociales, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Gonzalo, nos encontramos la semana que viene, por supuesto, con más normativa.
Bárbaro. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Dale. Gonzalo Oroño, nuestro micro normativo hoy con el recuento de lo que sucedió y, bueno, sobre todo esta falla en el sistema que, gracias a la tarea que está realizando el centro en este sentido, se va a resolver seguramente muy próximamente. Seguimos aquí, estamos en Ecomedios, estamos en un día muy especial, estamos con una temperatura agradable, estamos casi 15 grados. La máxima se espera que vayan a ser cerca de las 3 de la tarde, fíjese, justo a las 3 de la tarde, 18 grados a pleno sol, esperemos que sea a plena Argentina. Y 41 aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Y esto es Ecomedios, la radio por la cual usted puede informarse acerca de todo lo que sucede en la República Argentina, en la política, en el deporte, en la sociedad, en el comercio exterior, especialmente a través de este programa que se llama Despachantes, en el cual dos o tres informaciones cortitas antes de una comunicación que tenemos más que importante, vinculada por supuesto con lo que tiene que ver con el comercio exterior, ¿no? Dante Sica, el flamante ministro, aceptó ante empresarios que las paritarias van a tener subas superiores a las del 15% que quedaron viejas. Esto fue en una reunión que mantuvo el ministro con la Cámara Argentina de Comercio y con la UIA, donde se dijo que van a ampliar los precios cuidados y habrá cuotas sin interés para impulsar el consumo. Algunas de las medidas que se está intentando
colocar ya en el sistema, porque evidentemente se presentan algunos meses complejos. Hay preocupación por la cadena de pago, sobre todo en las pymes. Por otra parte, Macri, el presidente de la República, se va a reunir con la mesa de enlace en el debate por las retenciones de fondo. Pidieron la audiencia cuando el ministro Duhovne instaló este tema, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas, o el ministro de Hacienda y Finanzas ahora, yo diría ministro de Economía, ¿no? Esto va a ser seguramente mañana y va a ser con el ministro Echeverri también presente. Algunas de las informaciones que tienen que ver siempre con lo que es la información permanente aquí, ¿no? Hay una jornada atípica, el dólar bajó ayer a 27,68, se dio algunos centavos. Atípica, digo, por toda la tendencia que venía desarrollándose en estos últimos días, ¿no? Y claro, fue una jornada difícil, diferente, por eso atípica, porque prácticamente no hubo actividad por el paro de la CGT. Pero el tema dólar, el tema en general de la economía, tiene una arista muy particular en lo que es el comercio exterior. Delia Flores es despachante de aduana, es además la presidenta de GEMA, que es el grupo de el grupo empresarial de mujeres argentinas, y es seguramente una de las personas que más conoce todo este tema que está vinculado entre la situación exportación, comercio exterior y dólar. Delia, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, usted como despachante de aduana está al tanto de todo lo que sucede, lo que yo le he contado al público en este momento acerca del dólar lo tiene bien manejado, pero uno se pregunta, ¿no? Y aprovecho la oportunidad de poder conversar con usted, ¿cómo ha afectado esta corrida, este cambio tan abrupto que ha habido en nuestra relación cambiaria, monetaria, al comercio exterior, hoy? Mira, hoy lo que yo estoy viendo son muchas consultas en los dos sentidos, para importar y para exportar. Así que evidentemente hay como un movimiento así de inquietudes, de consultas en este ámbito de apertura, digamos, al mundo. Particularmente en el tema de exportaciones, yo creo que siempre el dólar, un dólar más alto, ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo. Sí. Y en este momento, para equilibrar el desajuste que tenemos, para equilibrar la balanza o el déficit, yo creo que necesitamos exportar claramente. Hace falta darle impulso a las exportaciones. Y el dólar ayuda mucho. Claro que sí. Y en lo que se refiere a la otra instancia, porque una vez dice, sí, efectivamente, la posibilidad de exportar con mayor rédito está ahí a la vista, ¿no? Por lo que significa la paridad monetaria. Pero también, como contrasentido, tenemos que aquellos productos que no se exportan, sino que son de consumo, hacen que ese consumo, precisamente por valores que exceden a lo mejor lo habitual, caiga el consumo. Es decir, hay una especie de desequilibrio, ¿no? Sí. Lo que yo veo acá, todo está muy ligado al dólar. Cuando el dólar sube, cuando baja, no. Claro. Es una cosa rara. En otros países eso no ocurre. Nosotros, en Brasil, por ejemplo, las cosas, el real va por un carril y el dólar, la gente prácticamente ni se entera, no lo sigue. La gente no lo sigue al dólar, ¿no? O cómo está la cotización del dólar para aumentar o para bajar sus cosas. Esa es la diferencia. Acá yo no sé por qué motivo está todo muy relacionado al dólar cuando aumenta. Yo creo que tiene mucho que ver específicamente porque han encontrado en el dólar una suerte de elemento de ahorro, elemento de resguardo. Se me ocurre a mí, ¿no? Claro. Algunos buscan los ladrillos, sí. Otros buscan el dólar. Sí, porque acá justamente la gente está siempre pensando en dólar. Ese es el modo de preservar o de ahorrar. Esa es la idiosincrasia de nuestro país. Y está todo muy relacionado al dólar, es verdad. Ante una economía que generalmente nos trae bastantes disgustos, ¿no? Los hemos tenido en los últimos, creo, 70 años, con subidas y bajadas muy complejas, que han afectado sin duda también hasta el comercio exterior, ¿no? Nos han colocado en una situación más débil. Sí,
Sí, bueno, digamos que ahora el comercio exterior está teniendo un florecimiento, ¿no? Yo, sí, yo creo que por lo menos ya hay cosas que han cambiado bastante. Ahora lo que hay que ver es, bueno, de qué manera mejoramos las exportaciones, de qué manera incrementamos las exportaciones. Creo que esa es una de las cosas que sobre las que tenemos que trabajar. ¿El rol del despachante de aduana en la República Argentina debería convertirse ya en algo mucho más central? Me refiero a la operatoria general del COMEX, ¿no? Mira, vos sabés que te digo que yo soy despachante de hace más de 35 años. Por eso le pregunto. Pero también participo y veo lo que pasa en el mundo. Y el rol del despachante de aduana en otros países más desarrollados está como integrado al rol del agente de carga. Entonces tenemos que estar atentos a eso, porque acá también yo veo que hay cierta tendencia a ese tipo de medidas, como la exporta simple, ahora las importaciones que vienen a través del courier, que se levantó la, sí, un courier desmadrado, la aguja, ¿no? Digamos, sí. Entonces, yo creo que esto está mostrando una tendencia, ¿no? Y creo leer que esta tendencia local está un poco acompañando a lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. ¿Qué cambios está sufriendo la profesión? A pesar de que atenta quizás a la base, por la, como yo empecé como despachante, atenta a la base, uno tiene que ser consciente también de que el mundo va cambiando, ¿no? Aunque lo que estoy diciendo quizás no caiga muy bien, pero creo que uno tiene que estar atento a los cambios que se van produciendo. Sí, los cambios siempre y cuando estos cambios no sean, digamos, no apunten a un solo sector, ¿no? En este caso parecería ser que solo se favorece al courier, dejando de lado todo el resto de lo que es el, digamos, el escenario de comercio exterior. Esto es importante saberlo porque hay países como Chile, por ejemplo, que han debido retraerse nuevamente cuando aumentaron los cupos, ¿no? Por ejemplo, de courier. Sí, sí, en eso tenés razón. Es como que le dan más preponderancia a la figura del courier que al despachante de aduana, que en definitiva es el responsable y el que pone la firma y el que es responsable solidariamente ante cada operación. Sí, hay un cambio de paradigma. Yo no sé a dónde va a conducir esto, pero realmente es verdad esto. Se le está dando mucha más importancia a la figura del courier en este momento. Y yo creo, a mí me parece que, digamos, cuando uno piensa en comercio exterior y piensa en lo que puede venir relacionado con las importaciones, como alguna vez alguien llamó algo así como tsunami de paquetitos, ¿no? Donde no está la responsabilidad establecida de personas profesionales idóneas, puede caerse en una zona de riesgo que muchos países del primer mundo ya la han evitado. Saben perfectamente bien que eso hay que evitarlo bajo cualquier punto de vista. Una cosa es el exporta simple, otra cosa es el favorecimiento a sectores muy determinados. Es que a veces da la sensación de que parece que el mensaje es el despachante de aduana es el enemigo, porque no necesitas despachante de aduana. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Parece que el despachante fuera alguien detestable o alguien que hay que sacar del medio, ¿no? Hay que sacar del ámbito del comercio exterior. A veces hay que tener cuidado con eso. O cambiemos el código aduanero, porque hoy en día toda la responsabilidad recae sobre los bienes, sobre la espalda y sobre la firma del despachante de aduana. Entonces, por un lado, parece que la figura del despachante es sumamente importante y por otro lado parece que es alguien a quien hay que sacar del medio. Pero ese es un mal que evidentemente le ha llegado a ciertos sectores por una pésima, digamos, información equívoca, que seguramente tiene alguna tendencia, porque usted sabe que los lobbies muy fuertes de ciertos sectores hacen que a veces llegue la información totalmente distorsionada. Creo que si se sienta una persona con capacidad, digamos, de resolución frente a un despachante de aduana o frente a una realidad, se va a dar cuenta que el despachante de aduana le da garantías
Y cuando uno habla de garantías, está salvaguardando el comercio, eso no le quepa la menor duda, ¿no? Eso es lo más importante, claro, para un país. Pero la figura del despachante de aduana siempre va a ser necesaria, porque un courier, por más exporta simple que lo que sepa hacer, necesita alguien que clasifique, alguien, es decir, la figura del despachante de aduana, no, por más que se la quiera sacar, no, es necesaria. Creo que usted está muy lejos, le da la herramienta de exporta simple a un pequeño productor, o en el caso de GEMA, hay muchas emprendedoras que tienen productos muy lindos, pero que va justo para mandar por a través del exporta simple. Pero uno le pone frente al sistema y ellas saben hacer, confeccionar, producir su artesanía o su producto diferenciado, todo, pero no sabe. Lo mismo que a mí, como despachante, me quieran hacer liquidar los impuestos que hace el contador. Cada uno en lo suyo, es decir, es necesario, hay cosas que son especialidades que son de cada uno. Totalmente de acuerdo. Delia, le agradezco muchísimo esta comunicación, es muy útil como siempre conversar con las personas que tienen experiencia en este tipo de tareas, sobre todo para quienes nos están escuchando, que van aprendiendo lentamente acerca de lo que uno puede darles, siempre siendo la vía de comunicación del Centro de Despachantes de Aduana para llegar a nuestra audiencia, ¿no? Así que muchísimas gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias y hasta luego. Delia Flores, despachante de aduana y además presidenta de GEMA, ¿no? Dialogaba con nosotros y, por supuesto, la mirada, yo diría, unificada de casi toda la sociedad en este sentido, para que aquellos que no llegan a comprender lo que es cada uno de los actores principales que tiene el comercio exterior, tengan el lugar que tienen que tener, ¿no? Y no sean cambiados algunos valores en beneficio de ciertos sectores. Lo decimos así, ciertos sectores. Se está trabajando y se está trabajando fuertemente en esto y hay mucho respaldo de muchas organizaciones para que el tema courier esté en el carril que corresponde, ¿no? En una exporta simple dentro de la lógica, como debería ser y como se supone que en algún momento se pensó para que sea. Nosotros seguimos aquí, estamos prácticamente haciendo la última pausa de este programa especial a toda velocidad, porque parecería ser que uno está acelerando los tiempos para poder ver el partido, así de simple como les porta, ¿vio? Minutos faltan para las 14 horas, una hora antes del partido de Argentina. Vení al centro de despachantes. Si estás en la ciudad, si estás trabajando, si no tenés, o si estás solo y sos despachante de aduana, acércate al centro.
El Centro de Despachantes de Aduana posibilita alentar por la Argentina todos juntos, porque va a tener una pantalla gigante a partir de las 15 horas. Metete en la página, anotate y andá para el Centro de Despachantes, porque tenés pantalla gigante y la compañía de varios que vamos a estar o que van a estar viendo el partido. Es una forma de estar juntos, ¿no? Y es una forma del centro también de poder brindar este tipo de servicios y este tipo que esperemos sea de alegría. Porque a lo mejor si sale bien, bueno, a partir de ahora todos los partidos los vamos a ver al Centro de Despachante de Aduana, es así la cosa. Nos vamos a despedir hasta el próximo martes, como lo hacemos siempre, a las 13 aquí en Ecomedios. El programa se llama Despachantes, tiene que ver con el comercio exterior, tiene que ver con la actividad del Centro de Despachantes de Aduana, tiene que ver, sin ningún lugar a duda, con la vida cotidiana de todos los argentinos que, en definitiva, vivimos de esto, ¿no? Del comercio, de una forma o de otra. Hasta el próximo martes. De Buenos Aires. Transmite LRI 200.